En esta comisaría se cometieron crímenes, más de un centenar de compañeros pasaron por acá, incluso una embarazada, y bueno, pertenece a un circuito represivo de los tantos que hubo en la provincia de Buenos Aires, y bueno, hoy estamos demarcando ante la sociedad, de alguna forma señalizando, haciendo memoria de qué es lo que pasó acá, ¿no es cierto?, lo que sucedió durante la dictadura militar. Y bueno, creo que estamos en un muy buen camino porque hay que contar a la gente la verdad. Hay que escribir la verdadera historia, no la que nos quisieron vender. Y bueno, en ese sentido muy contento porque estamos avanzando. Bueno, la verdad que una señalización más en una comisaría que hoy está funcionando, y que creemos que las señalizaciones en estos espacios que siguen funcionando son importantísimos, ¿no? Son importantísimos primero para que la sociedad que participa o viene a hacer trámites o a estar en este destacamento pueda ver que acá se cometió un delito de lesa, y segundo para las mismas fuerzas que están dentro de la comisaría, para que digamos entiendan que esto no puede volver a pasar y ni se les ocurra que pase con algún chico que es detenido hoy acá dentro en los establecimientos. Esta señalización en el marco de los 30 años de democracia y de la constitucionalidad de la ley de medios tiene un contenido enorme. Es y además también a una semana de que la Fuerza Aérea, su comandante en jefe, entregara tanta documentación, digamos, tan valiosa, tiene ese sentido, que no dejemos nunca de reflexionar, que sostengamos que se sepa la verdad, que todos la conozcan, y que sobre esa verdad vayamos construyendo una democracia cada vez más sólida para tener, digamos, un pueblo pleno de protagonismo en la construcción de una mejor calidad de vida para todos. Así que estoy muy contento de hacerla y que sirva de reflexión. Como el 24 de marzo fue declarado, digamos, feriado nacional para que sea un día de reflexión, cada uno de estos señalamientos tiene ese sentido, ¿no? Que se conviertan en un momento importante de reflexión, un lugar de reflexión, y que todos lo tengamos presente.